El señor presidente hace lectura a este gran reconocimiento. Por ser un ejemplo de talento, de disciplina y precisión, superando los más altos niveles de excelencia deportiva y desempeño en el béisbol de grandes ligas, situando en alto el nombre de la República Dominicana. Como presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader y la Comisión Multisectorial Marca País otorga el título de embajador de la marca país República Dominicana a Pedro Martínez. Aplausos llenos de orgullo, de alegría, ejemplo para los dominicanos de que sí se puede y que se puede con valores, con entusiasmo. Cada temporada nos hizo vibrar de tantas emociones. Palabras de nuestro eterno Pedro Martínez. Bueno, muy buenas noches a todos. Excelentísimo señor presidente, mi amigo Luis Abinader, ministro de Turismo, David Collado, mi canchanchan. Yo quisiera darle primero las buenas noches a todos estos dominicanos que nos han dado apoyo, no solamente en nuestro país, sino a través del mundo, donde quiera que nos ven. Y también quiero, antes de dar las gracias por este reconocimiento, reconocer el nombre de Dios, reconocer que la fe que llevamos, es lo que nos hace a nosotros persistir y creer siempre como dominicanos, porque todo el que está aquí sabe de dónde viene la gran mayoría de los peloteros dominicanos. Y saben que si no hay mucha fe, si no tenemos un Dios y no creemos en un Dios que nos va a sacar adelante, junto con nuestro esfuerzo, no lo lograríamos. Así que yo quiero dar las gracias a Dios, quiero dar las gracias a todos estos dominicanos y a la generación próxima que viene. Señores, qué emoción. Si ustedes creen que ustedes tienen algo especial en lo que ven ahora, espérense un tiempecito, que la República Dominicana está mucho más llena de mejor talento del que ustedes están viendo hoy. Yo quiero agradecerles a todos esta entrega y con mucho orgullo. Mayimbe, usted dijo, dominicano soy. Sí, yo soy dominicano. Yo me siento orgulloso de mi país. Y en nombre de todos mis colegas, del futuro inmediato que ya tenemos en la Grandes Ligas, tenemos dos muchachitos por ahí, el hijo de mi compadre y mi ahijado, Vladimir Jr., que le estamos pidiendo a Dios que sea el MVP. Fernando Tati, que también tiene un buen chance de convertirse en jugador más valioso también de República Dominicana, a esa generación futura que viene. Yo quiero que le sigamos dando apoyo, que sigamos dándole ese cariño, ese amor, comprensión que nos dieron a mí, a mi compadre, a todo lo que ya pasamos. Y yo quiero simplemente decirles que yo comprendí desde un primer momento lo que era la responsabilidad dentro y fuera del terreno. Y espero que podamos seguir representando nuestro país de la misma forma. Muchísimas gracias y eternamente agradecido de recibir esta humilde entrega. Que se siente el aplauso para Pedro Martínez, el grande orgullo de la República Dominicana. Es un placer tenerle esta noche con nosotros. Y yo creo que todos estamos muy de acuerdo con este reconocimiento que recibe. Y felices nosotros de poder presenciarlo. Gracias, Pedro Martínez, por tantos momentos de alegría y de gloria para la República Dominicana. Te salvaste de que no estaba aquí. Porque yo... En tu introducción. Claro, mi corazón, yo esperé que tú estuvieras abajo, porque yo sabía por dónde tú venías. No, pero bueno, no voy a entrar en detalles, porque no es el escenario ni es el momento. Bueno, seguimos de inmediato. Yo quiero pedirles, por favor, se me fueron. Yo no los mandé a sentar. Vengan conmigo nuevamente. Excelentísimo señor presidente, ministro David Collado, la señora Ligia Bonetti, permanezcan junto a mí aquí en el escenario para nuestra segunda distinción. Ay, el corazón me palpita rápidamente. Desde Don Gregorio nace un jugador que bateando cientos de jonrones llevó la bandera dominicana hasta el Salón de la Fama en Cooperstown. Un ser humilde que se ha robado los corazones de toda una nación que aún hoy se siente orgullosa
por cada uno de sus triunfos. Reconocido por su esfuerzo y compromiso en enaltecer su origen dominicano en cada partido jugado, un verdadero ejemplo de que con perseverancia los sueños, damas y caballeros, sí se hacen realidad. Todavía se escucha el trueno de tu bate, el rugido de la multitud y el latir de nuestros corazones. Nos llenaste de orgullo, nos pusiste de pie y nos mostraste que se puede más. Hoy seguimos latiendo por ti, seguimos tus pasos de luchador y tu ejemplo de dominicano. Damas y caballeros, está aquí ¡bravo! Con nosotros y reconocemos en esta noche a Vladimir Guerrero de Don Gregorio para el Mundo. Salón de la Fama, Cooperstown 2018, aquí está. ¡Bravo! Otra gloria nacional. Bueno, vamos a hacer entrega, señor presidente. Adelante. El Vladi. Por ese ejemplo de dedicación, de determinación e inigualable pasión, distinguiéndose por su excelencia deportiva y desempeño en el béisbol de grandes ligas, promoviendo el nombre de la República Dominicana con orgullo. Y yo le agrego además, por un ser humano solidario, que su pueblo lo quiere y lo ama y lo apoya. Como presidente de la República y la Comisión Multisectorial Marca País, otorga a este hombre del Don Gregorio, a este hombre de Nizao, de la República Dominicana, orgullo de todos, embajador de la Marca País de República Dominicana. ¡Woo! Unas palabras, Vladi. Muy buena noche, me siento bien. Cuando me dijeron que me iban a entregar este premio, tuve que salir ayer, uno de los hijos míos cumplió 15 años. Tuve que dejarlo, pero me siento contento estar aquí. Estar aquí, pero nada, que pidiéndole a Dios lo que está haciendo mi hijo ahora mismo, que estoy sorprendido. Estoy sorprendido y yo creo que uno que pedirle a Dios que puede ser el segundo MVP, ya que yo me lo gané el 2004. Y ahora mi hijo que está, el trabajo que está haciendo ahora mismo, lo que hay que ponerlo con Dios adelante y a ver lo que pueda suceder. Aplauso cálido. Felicidades, Vladimir Guerrero, Salón de la Fama Cooperstown. El mismo Vladimir de siempre, ¿verdad? Así es, así es. Yo creo que ahí está la grandeza de estos hombres que se convierten en héroes definitivamente para nuestra patria. Qué orgullo, qué placer, qué emoción. Es muy emocionante, resulta muy emocionante estar aquí y presenciar estos momentos que son, bueno, que nos rebosan el alma, el corazón, de la mente, todo, de mucha alegría y mucho orgullo. Y que marcan la historia de nuestro país. Así es. Y estamos aquí, amiga. Estamos aquí. Dos embajadores sí, que representan el orgullo de toda una nación. Y un país. Un país, cinco pilares que representan lo que somos y lo que podemos ofrecerle al mundo. Eso es así. Y yo no sé ustedes, pero cada vez que repaso estos pilares, la piel pues se me eriza. Los ojos me brillan, como de seguro le brillaron a nuestros compatriotas, Pamela. Sí, al ver enarbolada por primera vez nuestra bandera nacional, porque el amor a nuestra patria, el amor por lo que somos, por nuestras tradiciones, por nuestra tierra, queda reflejada en cada uno de estos pilares. Y bueno, la marca país es el símbolo que incorpora nuestro pasado a través de su historia y también de su cultura. Incorpora también los motivos que nos hacen orgullosos de llevar nuestra tierra a todas partes del mundo.
Y hay una persona que ha promovido con muchísimo orgullo nuestro país alrededor del mundo y al que quiero invitar a este escenario. Damas y caballeros, un tremendo placer para mí presentarles al honorable ministro de Turismo y coordinador general de la Comisión Multisectorial Marca País, el señor David Collado. Muy buenas noches a todos. Antes que nada, quiero pedir un aplauso de pie para el presidente de la República que habló ante la ONU representando con dignidad la República Dominicana. Nos sentimos orgullosos, presidente. Destacar la presencia de la primera dama de la República que me ayudó en inicio a aumentar el flujo de turistas porque dejaba que el presidente bailara. Pero después puso un tuit, cero baile y a mí hay que bailarme. Pero yo tengo que inclinarme un poco más para acá. Y entonces fuimos a Puerto Plata y ella quería bailar. Yo le dije, no puede bailar. Un aplauso para la primera dama que en el día de ayer cumplió años. Felicidades. Destacar la presencia del ministro administrativo de la presidencia, mi amigo José Ignacio Paliza. Destacar la presencia del administrador del Banco de Reservas, amigo del turismo, Samuel Pereira. Destacar la presencia del ministro de Industria y Comercio y miembro de la Comisión, Ito Bisonó. Destacar la presencia de Viviana Ribeiro, presidenta de Pro Dominicana. Destacar la presencia de nuestra embajadora en Washington, Sonia Guzmán. Destacar la presencia del cónsul general en Nueva York, Eligio Jaques. ¿Cómo no reconocer al ex embajador de los Estados Unidos, amigo de la República Dominicana, Wally Brewster? Pedir un fuerte aplauso porque nos está ayudando en todas las crisis que se nos ha presentado en el sector del turismo. Muchísimas gracias. Hoy es una noche especial y vamos a darle un aplauso en conjunto a Pedro Martínez y a Vladimir Guerrero. Orgullo de la República Dominicana. Hoy venimos aquí, junto a la diáspora, a presentar con orgullo nuestra marca país, a presentar lo que somos, nuestra cultura, el arte, nuestra historia, lo que somos los dominicanos. Hoy venimos aquí a gritarle a los Estados Unidos y al mundo que nos sentimos orgullosos de haber nacido en el mejor país del mundo, la República Dominicana. Y yo quiero que los que sean del Cibao, que los que sean del este, de la capital, del Gran Santo Domingo, que estén aquí, sean dominicanos y se sientan orgullosos, se pongan de pie con un fuerte aplauso que levante el orgullo de nuestro país, el orgullo de la República Dominicana y el orgullo de lo que somos. Hoy, por primera vez, el gobierno del presidente Luis Abinader hace historia en los Estados Unidos. Estamos presentando nuestra marca país. Y el principal pilar de nuestra marca país es nuestra gente, lo que somos. No puedo dejar de pensar, hace 60, 50, 40 años, 30 años, ¿cuántos dominicanos emigraron a la ciudad de Nueva York a buscar un mejor porvenir, a buscar sus sueños, el futuro de sus hijos? ¿Cuántos dominicanos trabajaron en restaurantes, fueron taxistas, guachimanes, seguridad, lavaban platos? ¿Cuántos dominicanos se pasaron un 24 y un 31 de diciembre sin poder ir a la República Dominicana, con ese frío que hacen los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York, pensando en su vecino, en los amigos, en el compartir? La verdad es que la diáspora es la punta de lanza de los verdaderos emprendedores de la República Dominicana. Guerreros que se atrevieron a dar el paso, pero su mente y su pensamiento está allá. Se ven en las remesas, cómo han fortalecido nuestra economía, pero también se ve en el turismo,
Ayer presentamos que 664 mil personas de enero a agosto han ido de Nueva York a la República Dominicana y el 40% es dominicano. El lanzamiento de la marca País refleja lo que decía Víctor Hugo. No hay nada más fuerte que a una idea cuando le llega su momento. Le llegó el momento a la marca País de la República Dominicana. 20 años esperó la marca País. ¿Qué hicimos? En la transición, el presidente de la República me dijo: David, tenemos que sacar la marca País. Y de inmediato hablamos con Viviana Ribeiro, directora de Pro Dominicana, para ver qué había. Y había un proyecto que estaba terminado, con la estrategia, con el logo, con todo, y pagado también. Y entonces, ¿qué hicimos? La visión de una nueva administración. Le dimos continuidad, lanzamos el proyecto de marca País. Y en el camino, nos encontramos una pequeña piedra, el logo. Pero, ¿qué hicimos? Decía Martin Luther King que deben juzgarnos por la entereza de nuestro carácter y que debemos sentir más y pensar menos. Ese era el sueño. Y el sueño de la marca País no era quedar derrotado, porque nosotros hicimos lo correcto. Cuatro marca País, cuatro proyectos habían sido engavetados. $4 millones de la República Dominicana engavetados. ¿Por qué? Porque llegaba un gobierno diferente, porque venía un director diferente y quería sacar su propio proyecto. Nosotros, con una visión de nueva generación, hicimos lo correcto. Le dimos continuidad. Y cuando vino el obstáculo, ¿qué podíamos hacer? Seguir hacia adelante. ¿Acaso Pedro Martínez, en algún momento de su carrera, cuando se lesionó el codo, no sintió que todo se derrumbaba? Pero luego regresó y ponchó. ¿Acaso Vladimir Guerrero en algún momento no tuvo una racha negativa y pensó en retirarse? Félix Sánchez se lesionó y luego volaba los obstáculos en esos 400 metros. Nuestra piel se erizaba, nuestro corazón se llenaba de orgullo y nos levantó el orgullo a la República Dominicana. La marca País de la República Dominicana nace del sentimiento más puro que puede tener un ser humano. Del sentimiento del amor, porque nos unificamos los mejores creativos, los mejores mercadólogos, el sector privado, el gobierno, 300 jóvenes que querían vivir sus sueños y sacamos la marca País. El logo salió de las entrañas de los dominicanos, del sentimiento de la juventud y eso merece un fuerte aplauso. La valentía del dominicano, del que vino aquí hace 50 o 40 años a limpiar y hoy sus hijos son profesionales. La valentía del dominicano que sale desde un rincón de República Dominicana y llega al Salón de la Fama. La valentía de cada ser humano que se atreve a vivir sus sueños. Yo puedo hoy decirles que ustedes están frente a una nueva generación que quiere hacer las cosas diferentes, que la quiere hacer con amor, con pasión, con dedicación, que quiere cambiar los paradigmas de que todos los políticos somos corruptos. Yo me siento sumamente orgulloso de poder acompañar al presidente Luis Abinader en esta jornada. No hay un solo presidente en el mundo que haya tenido que enfrentar tantos obstáculos en su primer año de mandato. Arrancó con una pandemia que aún persiste. Nos decían que el turismo no se iba a recuperar y ahí están los números, trabajando día a día, en equipo, organizado. Estamos representando el cambio que la gente quería. Yo me siento orgulloso de estar aquí y de poder decirle a mi hija Analía y a sus hijos, que serán mis nietos, de que yo formé parte de esa generación que estuvo aquí en Nueva York el 22 de septiembre, levantando el orgullo dominicano, levantando nuestra marca País, levantando el sentimiento de que la República Dominicana va hacia adelante. Y yo quiero nuevamente pedirles a ustedes
que si cada uno de ustedes siente un sentimiento pequeño, grande, mediano, enorme por nuestro país, se pongan de pie. Hoy es un día de fiesta, hoy es un día de celebración y yo quiero que el aplauso se escuche en todo Estados Unidos. Que hay un país en el mundo que se llama República Dominicana, que hay un país de gente buena, de peloteros, de cantantes, de políticos, de buena voluntad. Y que hay una nueva generación en el mando de la República Dominicana que encabeza el presidente Luis Abinader, que está decidida a no pasar desapercibida en la historia. Vamos a cambiar nuestro país. Damas y caballeros, con ustedes, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader. Muchas gracias a todos, mi esposa Raquel Arbaje, señora Ligia Bonetti, coordinadora por el sector privado de la Comisión Multisectorial para Marca País, y en su persona a todo el equipo que lo conforme. Yo quiero que a usted le den un aplauso a ese grupo que está ahí, que ha trabajado, que con sus recursos se han podido realizar estas actividades y que han trabajado de la mano con el gobierno para el país. Muchísimas gracias a David Collado, ministro de Turismo, y en él a todos los ministros y funcionarios presentes. Nuestra querida doña Sonia Guzmán, embajadora dominicana en los Estados Unidos, Eligio Jaques, nuestro cónsul general de la República Dominicana en New York, al amigo Wally Brewster, ex embajador, pero que casi es dominicano ya. Autoridades y amigos de la ciudad, queridos compatriotas, invitados especiales y a los amigos de la prensa que también nos acompañan. Estar aquí hoy, en mi condición de presidente constitucional de la República Dominicana, no es simplemente un sueño cumplido. Es el mayor privilegio que me ha otorgado el pueblo dominicano al confiarme en su esperanza, pero sobre todo su futuro. Es un compromiso de nuestros patriotas de vivir y de actuar de manera coherente con esa bella letra del himno nacional. Y todo gobernante inicia su día escuchando atentamente esa pieza que define lo que somos y queremos como pueblo para nunca perdernos en el camino. Y yo quiero repetir dos estrofas que arden en mi pecho cada mañana y cada día y que como hoy me paro frente a la gente que esperanzada apostó para un cambio y volver al sendero del progreso y de la libertad. Y esas dos frases son: ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente, inservil, si en su pecho la llama no crece que templó el heroísmo viril. Más Quiqueya la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuera mil veces esclava, otras tantas el libre sabrá. La corrupción, la desesperanza y el clientelismo se van convirtiendo en caudillos que como en 1822 nos roban nuestra libertad. Pero Quisqueya es brava, puede caer, la tratarán de destruir, pero sierva nunca será. Y somos un país fuerte y resiliente, de naturaleza indómita y libre. Que esto no lo olviden nunca. Nuestro himno define claramente que nuestra patria no es un lugar. Nuestra patria es cada uno de nosotros. Aquí en Nueva York, en Boston, en Miami, en Canadá, en Alaska, donde quiera que estén los dominicanos, nuestra patria está aquí en el pecho, está en el corazón, está en nuestra mente, está en nuestro amor. No importan las circunstancias ni nuestra posición, solo importa el amor que tenemos por nuestra gente, por nuestro pueblo y por su libertad. Nuestra valentía y el amor por esa libertad son los fundamentos de lo que somos, de nuestra visión y de nuestra marca. Y es esa libertad la que nos permite ser un país alegre, pero respetuoso, servicial, excelente y creativo. A veces, sin embargo, podemos perder nuestro norte. Nos dejamos llevar y a veces dejamos escuchar el mensaje que grita ese himno nacional. La estrategia de Marca País
no es más que una iniciativa que busca unificar en una misma sombrilla aquello que nos hace únicos, aquello que refleja nuestra valentía y que refleja nuestra libertad. Es la plataforma que nos debe recordar cada día esas estrofas del himno nacional. Es la que nos debe ayudar a no olvidar y que nos permite comunicar y llevar al mundo una propuesta diferenciada en todos los ámbitos de nuestra relación con los demás pueblos del mundo. Los gobiernos tienen el compromiso y la responsabilidad de ser líder de esta iniciativa, para que en cada rincón del mundo donde esté un dominicano de corazón tenga las herramientas para resaltar nuestra autenticidad, representar nuestros valores y defender nuestro sello y nuestra marca, la auténtica dominicanidad. Y el día de hoy tiene ese gran significado. Este evento es un paso de avance y es también la renovación de las alianzas con la diáspora, alianzas naturales que se tejen y que fortalecen nuestra patria. Yo siempre he estado orgulloso de mi país, pero sobre todo de aquellos líderes que dejan su confort y sus familias para trabajar en el futuro y en el legado de las próximas generaciones. Así lo hicieron nuestros mártires, desde el exilio. Desde aquí, muchos desde Nueva York, trabajaron duro para cambiar el futuro y sobre todo para defender la marca República Dominicana. Y cada uno de ustedes reviven cada día el legado de nuestros patriotas que en el 1844 lo dieron todo por nuestra libertad. Y a ustedes aquí hoy en Nueva York, ¿cómo no decir gracias? La diáspora dominicana en Estados Unidos es un ejemplo de compromiso, de hermandad, de lucha y amor por la patria. Lo han demostrado siempre y sobre todo en este último año. Han sido sus remesas, esas remesas, sus inversiones inmobiliarias, su regreso a casa para hacer turismo y visitar sus seres queridos, lo que ha servido de soporte y ha permitido recuperar la economía y los empleos más rápidamente. Un fuerte aplauso de pie, desde aquí, para todo Nueva York, para todo Estados Unidos, para donde quiera que haya un dominicano solidario. Un dominicano que ama su patria donde quiera que esté. Cuánto amor, cuánta solidaridad. Esos dominicanos en el exterior que han representado el 40% de la recuperación del turismo, las divisas que traen, han incrementado en más de un 30% el envío de remesas al país y han invertido sumas importantes en proyectos inmobiliarios que dinamizan nuestra economía. Señores, esa marca que vimos, esa marca que está ahí, esa marca son ustedes. Esa es la marca de la dominicanidad. Ustedes son la marca de la dominicanidad. Cuando emigraron lo hicieron con el único fin de mitigar el sufrimiento de los más vulnerables, mejorar el futuro y dar esperanza a los más jóvenes. Hoy damos justos un paso futuro, un paso que favorece a los más vulnerables y también a los más jóvenes. Solo trabajando por nuestra marca, hacemos justicia a todos aquellos que día a día, como cada dominicano ausente, modelan nuestros valores, trabajan duro dentro y fuera del país, emprenden, innovan y construyen desde aquí una mejor República Dominicana. Recuerdo cuando en el 2019 nuestro país fue objeto de una campaña de descrédito internacional por supuestas fallas en la seguridad en playas y hoteles. ¿Y por qué le digo supuestas? Porque el tiempo demostró que somos un país muy seguro, más seguro que todas nuestras competencias y que recibe y cuida al visitante por más de 500 años. Pero aún así nos costó más de 500 mil turistas y más de 500 millones de dólares y la pérdida de miles de empleos. Nuestra marca estuvo en peligro. Quizás por falta de una estrategia que permitiera enfrentar este tipo de situaciones a tiempo. Pero ¿saben por qué no perdimos mucho más? Porque nuestra marca es fuerte, porque lo damos todo, porque 98 de cada 100 turistas dicen que volverán al destino, porque 7 de cada 10 turistas califica muy bueno o excelente la calidad de nuestro servicio. Y eso se le debe a ese gran pueblo. De eso se trata.
justo de eso, de que cada uno de nosotros se convierte en centinela de lo que somos y de lo que aspiramos. Se trata de escribir nuestra propia historia, de no dejar a terceros nuestra reputación. De hoy en adelante, la República Dominicana sí tiene quien la cuide. ¿Y quién la va a cuidar? Cada uno de nosotros. Se trata de que todo aquel que vea nuestro logro, esa marca país, nos recuerde con los brazos abiertos y sienta la alegría, sienta el compromiso y la calidad del servicio y de los productos dominicanos. Ese logo es simplemente un símbolo que nos recuerda a nosotros mismos y al mundo y todo lo que somos y el orgullo que muestra nuestra sonrisa. Muchos de ustedes saben que en el primer lanzamiento de la marca fuimos objeto de ataques y de gente que intentó detener nuestro paso, pero no lo lograron, porque Quiqueya es brava, amigos. Y el logo que hoy vemos es el reflejo de un trabajo que construimos juntos, todos los dominicanos, y que parte de nuestro orgullo. Este logo refleja nuestro talento, refleja nuestro compromiso y todos nuestros valores. Es muy sabido que si no gestionas tu reputación, te convertirás en un escalón para que otros desarrollen la de ellos, apoyándose en tus aparentes debilidades. Y esto es todavía más relevante en la época de las redes sociales, donde las mentiras y verdades se construyen y se destruyen en fracciones de segundo. Donde una conversación ligera y llena de especulaciones se convierte en primera plana. Donde somos culpables mientras se demuestre lo contrario. A partir de hoy, todos ustedes, junto a nosotros, junto al que ama su país, tenemos un enorme compromiso, y es de reforzar y proteger nuestra marca. Se trata de ser consistentes con nuestros principios, con nuestros valores y con nuestra calidad. Se trata de trabajar duro para convertirnos en aquellos que queremos ser. Se trata de construir por todos los medios y canales una estrategia que permita mostrar aquello por lo que tanto hemos luchado. Nuestra marca, esa marca, debe reflejarse en la calidad de lo que exportamos, en el servicio que damos, en la comida que cocinamos, en el conocimiento de nuestra historia, en el respeto a nuestros inversionistas, pero sobre todo en nuestro compromiso ciudadano y en cómo lo comunicamos. La marca país es un trabajo de todos y de todos los días. En ocasiones nos encontramos con la triste realidad de una noticia positiva resuena 10 veces menos que una negativa, inclusive entre nuestros amigos. Y no somos la diferencia. Lastimamos nuestra marca cuando reenviamos malas noticias sobre nuestro país sin tener mucha información. Nos hacemos tanto daño cuando damos un mal servicio al turista, cuando no reconocemos el apoyo de la inversión extranjera, cuando exportamos sin cuidar la calidad, cuando repetimos música que se aparta de nuestros valores. Cada uno de nosotros lleva impregnada la marca en cada hora de trabajo, en cada sueño que nos atrevemos a hacer realidad, en cada conversación, en cada noche de estudio, en cada uno de nuestros emprendimientos. Con el lanzamiento de la estrategia Marca País, se inicia un esperanzador camino hacia un proceso proactivo y oportuno de gestión de nuestra marca, pero sobre todo de nuestra reputación. A partir de ahora, lo haremos de una manera inteligente, utilizando todos los recursos disponibles para entender mejor al consumidor, evaluar nuestras fortalezas y oportunidades, identificar nuestros aliados, generar nuevos aliados, aprovechar nuevas oportunidades y comunicar lo que realmente somos. A partir de hoy estamos más cerca y será más evidente, porque donde transita un dominicano, ahí tenemos que apoyarlos nosotros. Hoy me siento muy feliz, porque hoy me siento más orgulloso de ser dominicano. Y sé que cada uno de los aquí presentes también siente lo mismo, porque cada uno de nosotros es y tiene que ser parte de la marca República Dominicana. Cada uno de nosotros somos un trocito de ese hermoso país, de nuestro amado país. Y el país, nos podemos sentir optimistas. Este año vamos a crecer a más de un 10%.
y lo haremos también en los próximos años a más de un 5%. Y nuestras exportaciones están creciendo en las peores condiciones. Y nos vamos a recuperar más fuerte de la crisis de la pandemia. Ustedes pueden estar seguros que los que estamos hoy dirigiendo el gobierno solo nos mueve el deseo de hacer las cosas bien, de cambiar la calidad de vida de los dominicanos y de las dominicanas y de hacerlo con la más absoluta transparencia y honestidad. Ese es nuestro compromiso con todos. Ese es el compromiso que yo quiero que debemos y tenemos que compartir cada dominicano, cuidando nuestro país, cuidando cada una de las acciones. Y si lo hacemos todos así, nuestro futuro será infinito. Seremos el mejor país del mundo y la República del mundo, nuestra querida República Dominicana. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga siempre. Los quiero mucho. Con este aplauso agradecemos las palabras del excelentísimo presidente constitucional de la República Dominicana, señor Luis Abinader. Nuestro cariño y agradecimiento, señor presidente. Queremos pedir una fotografía grupal de quienes componen este sector multisectorial. Por favor, que pasen al escenario, porque además de que han hecho una extraordinaria labor durante tantos largos meses, están muy elegantes esta claro noche, sí. Y eso hay que aprovecharlo, ¿verdad? La comisión multisectorial se acerca para una fotografía principal, y yo quiero aprovechar este momento en que la prensa está capturando a cada uno de los miembros para pedir nuevamente un aplauso para cada uno de sus integrantes. Al señor presidente por su visión y por unir a cada uno de ellos en favor de nuestra República Dominicana, al ministro David Collado, por, como dijo Ligia Bonetti, con coraje y valentía, liderar todo este gran proyecto por más de un año y hacer que las cosas pasen. A nuestra querida Ligia Bonetti, por supuesto, por esa pasión, empeño, cuidar cada uno de los detalles para hacer posible esta actividad. Juan Bicini, sabemos también el apoyo importantísimo que has dado para poder hacer que las cosas pasen. Señoras y señores, un aplauso nuevamente. Muchísimas gracias a todos los presentes, a cada uno de los miembros de la Comisión Multisectorial. Gracias, ha sido un verdadero placer para nosotros contar con su presencia y poder compartir todo lo que es nuestra marca país. Y tal y como decía nuestro presidente, recordemos que todos somos marca país, somos portavoces de todo lo que tenemos y lo que nos hace una tierra única, alegre y hospitalaria. Damas y caballeros, nos toca despedirnos esperando que muy pronto, pero muy, muy pronto, nos volvamos a reencontrar. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches a todos. Yo no voy a olvidarme. Soy de una raza tan humilde y tan grande que despenas hacen rayos de sol. Tierra dominicana, donde nacen las canciones sentidas, es allá donde tengo mi familia, por allá por la Loma de Cabrera, es allá donde tengo mi familia, por allá por la Loma de Cabrera. Como yo soy un hombre agradecido, que me ha gustado dar estos ejemplos, tierra mía que tienes a tu hijo, que te quiere y te adora con respeto. Tierra mía que tienes a Fernando, que te quiere y te adora con respeto.